riesgo para quienes buscan una oportunidad laboral. Para evitar este riesgo, nosotros le invitamos a determinar si es o no una situación real. Nosotros pedimos su ayuda para tratar de localizarla. Este es un caso de la Ciudad de México. Por favor, usted que la tiene, regréseme a mi hija. Regrésenmela. Lo último que se supo de Fabiola Nayeli Luquín Reyes es que el 10 de febrero de 2012 acudió a una entrevista de trabajo. Contactó la oferta a través de este letrero que encontró pegado en la calle. No tenía más datos que un número de celular, mismo que marcó pactando la entrevista de trabajo en Ecatepec, Estado de México. Salió con mucha seguridad y con ilusión de tener ese empleo. Por desgracia, todo resultó ser una farsa. Fabiola ya nunca regresó a casa, una situación que no es ajena a la sociedad queretana. Desde el primer día que se acudió ahí, que me dijeron que ahí no estaban solicitando y que no conocían a ningún señor que había citado, y entonces ya de ahí me empecé a preocupar. Actualmente, Fabiola está por cumplir 28 años de edad y las autoridades del Estado de México ofrecen una recompensa a quien aporte datos que ayuden a dar con su paradero. Azteca Noticias. Ahí lo tiene, sin duda es importante revisar en dónde se realizan las entrevistas y si usted detecta algo sospechoso, comuníquelo a las autoridades correspondientes. Fernando, yo regreso contigo, no sin antes recordar los teléfonos si usted está viviendo alguna situación similar, 201-1941 al 44. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.